desear a todos un buen camino. Que te hayáis desventilado. A pulso, ¿eh? ¡Oh, por igual, valiente! Costero izquierdo por igual. Tranquilito, mayor que lo va a ver por la TV. Así que muchísima suerte, muchísimo amor y muchas gracias. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Lolo! Dime. ¡Va por el pregonero! Ya van todos al cielo, ¿eh? ¡Oh, por igual, valiente! ¡Fuerte, te he dicho! ¡Cuidado! ¡Por eso, a ti! ¡Han empate! ¡Ocho! ¡Cero! Bueno.
al centro de Sanlúcar. Todos por igual, valiente. Igual, si bien más. ¡Alto! Paso atrás poco a poco. Izquierda atrás, Octavio. Tranquilo.
tranquilo, Octavio, tranquilo. Mucho siempre, Octavio. Con muchito siempre. Bueno, pararse ahí. Thank you.
Bienvenido, estamos
un miércoles más en nuestro programa de Entre Varales, y hoy lo hacemos desde la calle, porque hoy nos hemos venido a la barriada de Bonanza en esta festividad de la Virgen del Carmen. Nos hemos venido hasta Bonanza porque este programa de hoy sí va a estar dedicado a la Santísima Virgen del Carmen, y más concretamente ya con la imagen ya por las calles de Sanlúcar. Hemos visto los momentos previos a la salida y estamos ya en esta avenida, en esta carretera de Bonanza, en esta avenida de Huelva, porque la Virgen se dirige, como es habitual desde siempre, a una barriada que por supuesto está llena de marineros, de hombres de la mar. Nos dirigimos a la barriada de los marineros, donde sus vecinos han vuelto a engalanar sus calles, sus balcones y por supuesto esa alfombra. Está la Virgen ya muy cerquita de nosotros, viene avanzando por esta avenida de Huelva buscando la barriada de los marineros. Nosotros la vamos a acompañar y por supuesto vamos a estar esta noche en este programa especial de Entre Varales dedicado a la presencia por las calles sanluqueñas de esta Virgen del Carmen. ¡Cierra! ¡Vámonos, mi arma! Está levantada por ustedes, que soy una gran familia. ¡Todos por Iba Valiente! ¡Hasta! Bueno, pues decíamos que hoy vamos a estar pegadito al paso de la Virgen del Carmen y, por supuesto, dirigiéndose a esta barriada. Pero hay muchos invitados que esta noche van a pasar por este programa especial y hemos querido iniciar este caminar de la Virgen hasta la barriada de los marineros, precisamente, bueno, pues viendo esa levanta que se produce ya con todo el mundo, todo Bonanza, acompañando a la Virgen buscando la barriada. Y nosotros estamos ya pegaditos al paso, vamos a escuchar esas palabras, esos capataces, esos costaleros. Hay que seguir, artista. Izquierda atrás, izquierda adelante, la izquierda adelante. Izquierda adelante, Javi. Izquierda adelante. Álvaro. Vale. Derecha adelante un poquito, artista. Bueno. Así. Hay que seguir, artista. Rápido, ahora vamos a buscarme un poquito más rápido. Con él. La meterá mejor, tú tenés
Bueno, pues nos acercamos en un principio a este programa especial dedicado a la Virgen del Carmen, a Guillermo Gómez Capatá. Guillermo, bienvenido, ¿qué tal? Y vamos a dar camino a la barriada. ¿Cómo han sido los días previos, el triduo y la función de esta mañana? Cuéntanos un poco. Bueno, mucho trabajo, pero una hermandad lo que tiene, trabajo, trabajo y trabajo. Ahora vamos por esta avenida siempre un poquito rápido para llegar a la barriada donde realmente se engalana con su alfombra y allí en la barriada se quiere también mucho la Virgen del Carmen, ¿verdad? Claro, la idea es ganar tiempo todo lo que se pueda en la avenida. Ya cuando lleguemos a la barriada, echamos un poquito el freno, como yo digo, y cuando salgamos otra vez, anda, hasta que lleguemos a Bonanza, ya ahí ya echamos el freno total. Guillermo, ¿hay algún problema de costalero a la hora de meterse bajo el paso a la bien del Carmen o no hay ningún problema? Que va, a día de hoy tiene 70 costaleros. Y una lista que yo tengo de 16. ¿Qué quieren entrar? ¿Qué quieren entrar, no? Que me imagino gracias a Dios, ahora mismo no tenemos problema. No hay problema, ¿no? Y ahora os queda muchas horas todavía, porque ¿a qué hora tiene previsto más o menos la recogida? A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Que una vez que tenemos los pisos de la capillita, allí. Ahí queda, ¿no? Ahí de que. Eso es para vivirlo. Para vivirlo. Pues Guillermo, nos vemos acompañando a la Virgen del Carmen. Muchas gracias. Pues nosotros seguimos acompañando y vamos a ir avanzando por esta avenida de Huelva y nos vamos a acercar al pregonero de la Virgen del Carmen de este año. Bueno, pues es un hombre que ha venido este año a hablarnos sobre la Virgen y es Eduardo. Buenas tardes, bienvenido. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Magníficamente. Hoy jornada de tarde, ha habido jornada de mañana, preciosísima. El Rosario de la Aurora a las 7, que también ha estado, yo no lo conocía, ha sido verdaderamente precioso, por la playa, rezando a la Virgen el Rosario, muy bonito. Y luego la parte de la mar, con la ofrenda a la Virgen del Carmen debajo de guía, en el puerto de Chipiona, y luego la ofrenda en alta mar, muy bonito y entrañable, realmente espectacular y admirable. Me imagino que saldría en torno una vez que terminó la solemne Eucaristía en la parroquia, ¿no? ¿Cómo ha estado Eso es, la función concelebrada que estuvo el padre don Juan Jacinto de la parroquia de la O con don Ramiro y muy bonito. A mí me tiene especialmente cautivado el coro María Puerta del Cielo de aquí de la parroquia, que es preciosísimo como cantan. Y bueno, pues fíjate, todo el barrio de Bonanza en la calle para ver a su Virgen. Hoy afortunadamente las temperaturas ahora hace algo de levante, se puede estar un poco más en la calle, pero me imagino que a bordo del barco habrá sido un día bastante caluroso, ¿no? Ha hecho calor porque también estaba bajando la marea cuando salíamos, pero luego ya empezó a entrar el viento y bueno, pues la verdad es que ha sido más o menos llevable, pero bueno, como llevamos a la Virgen arriba del puente, pues nos ha ayudado a todos y lo hemos hecho divinamente y muy contentos. Pues muchas gracias y que disfrute a la procesión. Javier, ahora. Pues nosotros vamos a seguir y ahora pues hablaremos con Ramiro. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Cómo ha salido? Nos decía el pregonero que ha salido todo fantástico esta mañana en el Rosario. La verdad es que he estado muy satisfecho y muy contento. La verdad es, ha venido a mi juicio casi más gente para la que yo tengo constancia, porque yo llevo nada más que 2 años en la parroquia. Pues incluso más gente en este Rosario de la Aurora, también en la Eucaristía ha estado a rebosar, que la gente alguna no podía entrar. Y la verdad se ha dicho, ha sido una homilía también muy sustanciosa de don Juan Jacinto. Después la ofrenda de los chiquitas de flores, muy sencillita y bonita. Realmente ha sido una ceremonia que me ha llenado el corazón y realmente estoy muy satisfecho. Realmente aquí en esta parte de Sanlúcar, en este puerto pesquero, se siente y se ama a la Virgen del Carmen. Desde luego y que se le invoca. Yo no veo más que veo cuando estábamos allí en medio de la mar, cómo gritaban a puro pulmón la gente vitoreando a la Virgen, diciéndola, cantándola, y realmente aquella expresión de confianza y amor y cariño. Yo creo que el Señor se derrite cuando ve este cariño a su madre. Espero que la Virgen Santísima pues nos dé su intercesión y sus bendiciones, porque realmente pues las necesitamos. Son difíciles las circunstancias sociales y humanas y de nuestra España, y mucha oración y mucha súplica también tenemos que elevar para que por medio de la Virgen tengamos tantas gracias que necesitamos. La procesión marítima nos decía también que ha sido algo realmente emotivo y entrañable en las aguas del Guadalquivir y del mar entre Sanlúcar y Chipiona con la presencia de la Virgen, ¿verdad? Sí, la verdad se ha dicho que ha sido una
encuentro satisfactorio, lleno de gozo y alegría de las dos marinerías, la de Sipiona y la de San Lucas. Las dos imágenes han estado ahí enfrente unas de otras, se han hecho piropos de un lado y de otro. Ha sido un encuentro fraterno y realmente que a mí me ha gustado mucho y ojalá Dios quiera que se repita muchos años más. Don Ramiro, ahora nos acercamos a un núcleo de población que es la barriada de los marineros, para la barriada. Ahí sí también están sus vecinos hoy de fiesta y de alegría y de júbilo porque va la Virgen a visitarla. Yo creo que, vamos, y además creo es que todos los años preparan una alfombra preciosa de sal y yo creo que este año lo han hecho con el mismo y más cariño que otros. Espero que esa muestra de cariño en la Virgen Santísima la acoja con muchísima benevolencia. Y nosotros no podemos quedarnos conformes con el nivel que se alcance, sino que tenemos que ir a más, pero en obras de caridad y misericordia también. Yo creo que esta ciudad nuestra, quebrantada por la economía, hace falta que se suscite las obras de misericordia, las obras de la caridad, el socorro de Cáritas que está haciendo ahí en esta parroquia, encuentra ayuda en todas estas barriadas. Y también a su vez, entre ellas hay gente que se necesita de asistencia. Por tanto, unos por otros, esto es una ocasión para hacernos más hermanos en todos. Pues muchas gracias y que disfrute de la procesión. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pues muchas gracias, por supuesto, la presencia del párroco es importantísima en todos estos actos en honor a la Virgen del Carmen, porque estamos hoy en este programa especial de Entrevaral dedicado a la Virgen del Carmen, con la presencia de la imagen ya por las calles sanluqueñas, por estas calles de Bonanza y Salvador. Bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Ahora mismo vamos muy bien. Hemos tenido un trido, no sé si tú lo habrás visto, con don Juan, el de la O, que ha sido maravilloso. Esta mañana da una misa preciosa, me ha emocionado mucho porque me entró un percante que me pasó a mí y he lamentado. Él ha nombrado, ¿no? La ha nombrado diciendo que era lo que más quiere un hijo, una madre. Porque mi muerte quedó algo con la niña y no la soltó y él ha referido. Y está precioso, fue con el barco, él ha bebido también y ha estado de maravilla todo. Ahora mismo de maravilla. Ahí le preguntaremos también a Juan Jacinto porque se ha embarcado, ha hecho la procesión marítima que ha salido realmente fantástica, bonita y emotiva, ¿no? La Virgen iba preciosa en el barco. Allí en la pescadería de Sorraya, todo el mundo emocionado, llorando, porque ahí la banda de música toca unas marchas preciosas, muy sentimental y las allá se llora la gente. Ahora nos vamos ya buscando la barriada de los marineros. Ahí sí que también esperan a la Virgen, ¿eh? Y ahora vamos buscando la barriada de los marineros y ahí si tú lo ves lo va a vivir, la emoción que es ahí todo el mundo sillándole, aplaudiéndole y también escuchando la música, tiene todo. Por supuesto, con esa alfombra hecha para recibir a la Virgen, ¿no? Sí, la alfombra lleva haciéndola ya de lo menos 18 años lleva ya haciendo la alfombra y con mucha ilusión que la nace y por eso vamos nosotros allí. Salvador, ¿cuántos años lleva de hermano mayor? Yo llevo en el hermano mayor 20 años. 20 años. Bueno, llevo más de 92. Este año no hemos contado con la presencia del obispo en Bonanza, porque sé que al obispo le gusta mucho venir por aquí y está contigo, ¿no? Sí, el obispo me permitió que iba a venir, pero como ha estado en América, ha estado en el Ecuador, en Colombia, y la cogió trabajando y no ha podido venir. Pero ya vendrá en otra ocasión. Otra ocasión. Bueno, pues Salvador, que disfrute. Vamos a seguir nosotros en este programa especial cuando la Virgen se dirige precisamente a esta barriada de los marineros. Estamos a la altura de los astilleros y fíjense cómo viene la Virgen en este día de amor de los vecinos de este núcleo, de esta parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Bonanza. Hemos dejado a la Virgen por la carretera de Bonanza, por la avenida de Huelva, y nosotros lo decíamos en los minutos previos antes de llegar a esta barriada de los marineros. ¿Por qué? Pues porque están ustedes viendo imágenes de cómo está preparada, cómo está engalanada la alfombra, el asfalto de esta barriada, los balcones, las colgaduras y sobre todo, lo más importante que es la presencia de la Virgen del Carmen. Esta imagen pequeñita que vamos a ver ahora es la Virgen que saldrá desde esta barriada el día 28 de julio, irá buscando la playa de San Salvador, el castillo de San Salvador, y por la orilla del mar se acercará hasta Bajo Día, y es esta la imagen de la Virgen del Carmen que se va
a subir, a embarcar en Bajo de Guía para la procesión marítima de ese barrio también marinero, como es ese rincón de Bajo de Guía. Pero nosotros nos quedamos en esta barriada de los marineros. Vamos a esperar la llegada de la Virgen del Carmen, que ya se dirige hasta este lugar. Pero ¿qué os parece si nos vamos a un reportaje vivido esta mañana, precisamente saliendo la Virgen pequeñita de la parroquia, buscando ya el puerto pesquero de Bonanza para embarcarse la misma imagen pequeñita que sale también una vez celebrada esa solemne Eucaristía, esa solemne función, esa imagen pequeñita que es la que se embarca? Decíamos, vamos a ver ese reportaje. ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de Bonanza! ¡Viva! ¡Viva la Parroquia de Bonanza! ¡Viva! ¡Viva!
Bueno, hemos visto la imagen de la Virgen saliendo precisamente de la parroquia, buscando el puerto pesquero, la imagen pequeñita de la Virgen del Carmen que se ha embarcado por las aguas del Guadalquivir y la desembocadura de nuestro gran río, y sobre todo porque nos ha acercado también a esta Chipiona. Bichaco, estamos aquí en la barriada de los Marinas, estamos esperando la llegada de la Virgen, y qué mejor regalo para la Virgen que una alfombra, ¿verdad? Hombre, nosotros todos los años hacemos una alfombra para recibir a la Virgen del Carmen. Llevamos ya 20 años haciéndola la verdad que a nosotros con mucho cariño, mucho amor, le hacemos esto todos los años. ¿Cuánto tiempo se dedica? Dime. No, sigue. ¿Cuánto tiempo se dedica para montar toda esta alfombra que está desde la carretera de Bonanza hasta esta capilla donde está la Virgen? Nosotros empezamos anoche sobre las 11:30 y se terminó sobre las 5:30 o 6. Echáis un buen ratito de convivencia montándolo, ¿no? Hombre, hacemos un ratito de todo, porque hay algunas madres que no participan, nos ponen muchos problemas para iniciarla, porque vienen muchos chiquillos chiquitillos y hay que ayudarlo a que sepa lo que se hace. Lo que no se puede venir aquí a sentarse y dejar al niño que juegue con la sal. Nosotros lo hacemos porque queremos, no porque nos obliguen, pero a veces que te quita todas las ganas de hacerla. Estamos viendo muchos detalles marineros. Estamos viendo el ancla, el timón, muchos anclas. Esto también participa mucho con nosotros, José, el Pericacio, como le decimos nosotros, y entonces también nos ha hecho una manita en la confección de los dibujos y nos da mucha idea también. Como que es también de la barriada, ¿no? Él es también de la barriada. Claro. Ese ha hecho muchas cosas aquí también en la capilla, nos ha pintado, vamos, y nos da muchas ideas para que sigamos adelante con la alfombra. Por supuesto, presidiendo la imagen de la Virgen del Carmen. Del Carmen, siempre. Siempre tenemos la imagen esa ahí. Y esta barriada, pues, parece que es la madre de aquí. Ahí no se le puede tocar. No se le puede tocar, Guido. Ahora está la imagen que saldrá el de 28 para bajo guía. Esta es la que sacamos el 28 y va abajo de guía, para embarcarla. ¿Qué significa para los vecinos de la barriada, los marineros, la llegada de la Virgen del Carmen? ¿Qué día de fiesta? Yo creo que eso es lo máximo de esta gente del marinero, ¿no? Llegar ese día, lo que se forma aquí con esta Virgen del Carmen, y bueno, estamos muy orgullosos de ser de la barriada y de la Virgen del Carmen, ¿no? Como hermanos que seamos. Todos los hermanos que hay aquí en esta barriada, y a todos nos gusta la Virgen del Carmen ese día. Participamos mucho, antes había muchas cositas, pero
La crisis yo también nos ha sumido también. Y aquí estamos. Bueno, pues imagino que como buen vecino que eres, esperará y vivirá la llegada de la Virgen hasta su capilla. Eso es lo que nosotros esperamos siempre, ¿no? Llegar esta Virgen del Carmen, que nos reciba y también recibimos. Y es lo máximo ya, ¿no? Del día, ¿no? De la Virgen del Carmen. Llega ese día. Pues te dejamos porque justamente aquí en este momento, ¿qué os parece? Muchas gracias por estar esta noche con nosotros en el programa de Entrevarales dedicado a la Virgen del Carmen. Muchas gracias. A ti. Pues decíamos que estamos nosotros en este programa especial y fíjense por qué, porque ya está llegando la hermandad con la cruz de guía y vienen todos situándose justamente detrás a ambos lados, todas los más pequeños, la reina infantil, las damas infantil y las más mayores, vienen acercándose ya hasta el encuentro de la Virgen en este barriada de los marineros, en esta barriada de los marineros. Nosotros vamos a vivirlo al completo, es decir, nos quedaremos ya al ladito del paso para ver cómo se vive la llegada de la Virgen del Carmen hasta este lugar. Pues esta va a ser la levantada que la va a conducir hasta esta alfombra, está toda la comitiva a ambos lados de esta alfombra y ahora es la Virgen la única que va a pisar prácticamente esa alfombra en su honor. Dispararse, valiente, dispararse ustedes. Oído, tranquilo, oído la música, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Era una mejita, Álvaro. Sin pararse. Montaño, hijo. Ahí, valiente, ahí. Con gusto siempre. Tranquilo, tranquilo. Yeah.
pararse, sin pararse. Loco, ¿eh? ¡No pararse! ¡Valiente!
Maniente. ¡Carmen! ¡Hola, hijo! Bueno, así que hemos querido dejar el sonido que hemos recogido precisamente en esta calle alfombrada para la Virgen del Carmen. Hemos querido recoger esas dos marchas al completo y cómo las miradas, los balcones engalanados. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva, ¡viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Y que viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! Esos falcones engalanados, esta alfombra dedicada a la Virgen y por supuesto el cariño y la devoción de esta parte de Sanlúcar a la que es reina del corazón y reina de los mares. Está la Virgen del Carmen frente a la imagen pequeñita que saldrá el día 28 para abajo aquí. Vamos a escuchar estos cantes. Me consuelo y en mi segunda madre desde niño la quiero. Viene conmigo, nunca falta mi vera, y además de ser guapa, también es marinera. Carmen, ay, ay, Carmen, qué bonita eres, Carmen, ay, ay, Carmen, qué reina de los mares, ay, ay, Carmen, que será bien marinero, Carmen, ay, ay, Carmen, luz de la bahía, Carmen, ay, ay, Carmen, cuídame de los días, Carmen. Ay, ay, Carmen, mésela bien marinero, subir hasta el cielo, cuidarla por Dios. Y nunca olvides, y excusa bien señora, por donde vaya, serás tú mi patrona, Virgen del Carmen, estrella que me guía. Si no te tengo, sin ti no sé qué haría. Mésela bien marinero, subirla hasta el cielo, cuidarla por Dios. Virgen del Carmen, tú eres la más bonita, la que consuela mis penas y alegría. Y siento celo del costalero que te mecen en su hombro y te llevan hasta el cielo. Virgen del Carmen, tú eres la luz que guía al marinero que se busca la vía. Y siento celo del costalero que te mecen en su hombro y te llevan hasta el cielo. Y nunca olvidaré aquella salve nuestra que de niño ay, yo te canté. Por eso vuelvo a cantarte, patrona a los marineros, porque eres más bonito y aquí no te queremos. Por eso te canto ahora, patrona a los marineros. ¡Viva el Reino de
Bueno, pues así han recibido los vecinos de la barriada de los Marineros a la Virgen del Carmen, con las plegarias, con los rezos, con la alfombra, con los balcones engalanados, con los rezos, decíamos, y por supuesto, con el corazón abierto, como cada 16 de julio reciben la presencia de la Virgen en esta bendita barriada de los Marineros. Este hombre que hemos visto en estas imágenes con esas lágrimas emocionadas es una persona que ha estado bastante malo y que, bueno, ha venido a agradecerle a la Virgen el poder tener la dicha de venir a verla hoy 16 de julio. Vámonos, hijo, vámonos. Todos por y valiente, por toda la gente buena de la barriada, dicha. ¡Hache! Bueno, poco a poco a la izquierda adelante. Poquito a poco, es lo que yo quita, ¿eh? Fin valiente, fin. Valiente, ¿vale, Manu? Valiente, ¿vale, Manu? Valiente, ¿vale? Valiente, que hay que quedar una poca remedios. Hace más allá para atrás, dicha. Pujando para adelante y para arriba ustedes. El son, ¿eh, Manu? Aquí está. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva la patrona de los marineros! ¡Viva! ¡Viva la reina de Bonanza! ¡Viva! ¡Viva la patrona de la barriada! ¡Viva! ¡Viva la patrona de Bajo Guía! ¡Viva! ¡Arme! 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 Pegadito a la Virgen del Carmen, nosotros pegadito al calor que le dan estos vecinos de la barriada, por supuesto. Y hay alguien que nosotros queríamos esta noche pues tener también el privilegio de entrevistar en este programa especial dedicado a la que es Reina de los Mares de Sanlúcar. Y es alguien que seguramente es un lugar de privilegio, es un lugar de privilegio. Llévale la, que no le falte cuando el sol se esconda, la luz de la acera es la que va a brillar el rostro de la Virgen del Carmen. ¿Cómo está? Bien, me encuentro bien. Después de lo que he pasado, de la enfermedad que he tenido, la Virgen del Carmen está conmigo y el no poder sacarla este año, me falta algo. Pero vamos, no la puedes sacar como costalero. Yo lo primero, que estés bien, te he encomendado a la Virgen, pero también vas a ser el encargado de llevarle la cera encendida, que es muy importante, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Ella, que yo le tengo que estar agradecido por muchas cosas. En primer lugar, estoy aquí vivo. Eso te voy a decir, que ya de salud ya está, sí. Está mejorcito ya, ¿no? Ya está mejor, está un poquito a poco, está mejor. Y bueno, en primer lugar, por agradecérselo, porque le tengo mucha fe a ella. Imagino que estos momentos de la llegada de la Virgen a la barriada, a esta zona de Sanlúcar, esta donde se les quiere, tiene que ser para ti un momento bonito y emotivo, ¿no? La llegada de la Virgen a la barriada. Sí, sí, mucho. Mucho, porque ve a los compañeros ahí abajo y ve que mi hueco está ahí vacío y que falta ese trocito de trabajadera por mí, pues la verdad es que es lo que me emociona. Me imagino ya que para el año que viene, sí. Si Dios quiere, y la Virgen del Carmen también. Estamos ahí. Pues que disfrute y que te emocione, porque es bonito saber que la Virgen del Carmen
ha estado cerca tuya. Muchas gracias. Venga, muchas gracias a ustedes. Pues nosotros hemos querido acercarnos a esta persona que es costalero de la Virgen y que por razones de enfermedad este año no ha podido, y han sido momentos muy emotivos cuando se ha acercado al paso y ha ido a saludar a cada uno de sus compañeros. Pues lo dicho, nosotros hemos acompañado, hemos visto, hemos llevado cómo se siente y cómo se quiere a la Virgen del Carmen en esta barriada de los marineros. Pero, ¿qué os parece si hacemos un paréntesis, si nos paramos un momentito, respiramos, tomamos un poquito de fuerza y nos vamos a ver en la agenda cofrade? ¿Por qué? Porque aún están todas las miradas de toda la gente de la barriada pendiente a la presencia de la Virgen por sus calles. Por supuesto, pero nosotros nos paramos, respiramos un poquito porque hemos vivido con mucha intensidad la llegada de la Virgen, con tantos vivas, con tantas plegarias, y hacemos ese paréntesis para ver la agenda cofrade. El pasado viernes 13 de julio, tras la primera jornada del triduo a Nuestra Señora del Carmen, tomó de manera oficial posesión de sus cargos la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad Carmelitana del Consuelo, junta que tras el refrendo de los hermanos, compondrán junto a Rafael Hidalgo Isla como hermano mayor los siguientes miembros: Eduardo Vargas Reche, teniente de hermano mayor; Rafael Díaz Odero, mayordomo; Juan de Dios Pérez Pozo, secretario; Francisco Rodríguez, tesorero; Eduardo Herrera Pinilla, conciliario adjunto a la mayordomía; Marcos Barriga Ibáñez, conciliario adjunto a la mayordomía; Rafael Romero Salgado, conciliario adjunto a secretaría; Manuel Tiernes Sánchez, conciliario adjunto a tesorería; Agustín Francisco Hidalgo Isla, conciliario delegado de cultos y protocolo; Francisco Rodríguez Martínez, conciliario delegado de altares; Gonzalo Galán Galán, conciliario delegado de cuadrillas de hermanos costaleros; Antonio Bernal Muñoz, conciliario delegado de Juventud y Caridad; y Rosario Jiménez Salgado, miembro auxiliar de Caridad. La parroquia de Nuestra Señora del Carmen, situada en la calle San Juan, dedicó a su sagrada titular Nuestra Señora del Carmen solemne triduo que se celebró durante los días 14, 15 y 16 de julio. El orden de cultos fue el siguiente: rezo del Santo Rosario, ejercicio del triduo y Santa Misa concelebrada por el Reverendo Padre Don José Palomas Agout y por el Reverendo Padre Don Miguel Rodríguez Rodríguez. El día 16 de julio, festividad de la Santísima Virgen, se celebró el solemne de función principal. Desde el día 11 al 13 de julio tuvo lugar en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Bonanza la celebración de un solemne triduo en honor de la Virgen del Carmen, titular de la hermandad de su nombre con motivo de su festividad, comenzando con el rezo del Santo Rosario, ejercicio del triduo y Santa Misa con homilía que estará presidida por el Reverendo Padre Don Juan Jacinto del Castillo Espinosa, párroco de Nuestra Señora de la O. El lunes día 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, a las 7 horas se celebró un solemne Rosario de la Aurora y a las 10 de la mañana tuvo lugar la solemne función en honor a Nuestra Señora del Carmen, que estará presidida por mismo orador sagrado. Y una vez terminada la Santa Misa, tuvo lugar la procesión marítima con una imagen pequeña de la Virgen y a las 7 de la tarde la salida procesional de la Virgen del Carmen por las calles de Bonanza, así como la visita a la barriada de los marineros. El sábado 21 de julio a las 9 de la noche, en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, tendrá lugar la presentación del cartel anunciador de las fiestas patronales. El domingo 22 de julio a las 11 de la mañana, en la Iglesia de San Francisco, tendrá lugar la toma de posesión de la primera Junta de Gobierno de la Hermandad de la Sagrada Resurrección, que será presidida por don Manuel Rodríguez Saborido. El próximo día 25 de julio, día de Santiago Apóstol, a las 9 de la noche en la Basílica Nuestra Señora de la Caridad tendrá lugar la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad Franciscana de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de las Lágrimas. La nueva Junta de Gobierno queda constituida con los siguientes señores y cargos: hermano mayor don José Antonio Bernal Ceballos;
teniente hermano mayor don Leandro José Jiménez Ramos, mayordomo don Manuel de los Reyes Rodríguez, secretario don José Casimiro Villalba Sánchez, tesorero don Rafael Andauduro Pozo, mayordomo adjunto de don Leandro José Jiménez Delgado, secretario adjunto don Manuel Ceballos Cala, tesorero adjunto don Daniel Gálvez Vázquez, delegado de altares don José Antonio Jiménez Delgado, delegado floral don José Antonio Virlán Raposo, delegado de Casa de Hermandad don Manuel Solís Bustamante, delegado de Juventud don Juan Manuel González Raposo, delegado de Caridad don Manuel de los Reyes Romero, delegado de Protocolo y Liturgias don Luis García Ramos. Recordar que esta hermandad celebró cabildo de elecciones el pasado día 23 de junio, saliendo elegida a la candidatura de José Antonio Bernal. El próximo sábado 28 de julio a las 9:30 de la noche, en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, se celebrará el tradicional pregón a Nuestra Señora de la Caridad coronada. En esta edición el pregón estará a cargo de don Rafael Rey Fernández, que será presentado por don Manuel Moreira García. Solemnizará el acto la banda de música Julián Cerdán. Tras el pregón se ofrecerá una cena o un homenaje al pregonero. Las invitaciones se pueden retirar en la Secretaría de la Hermandad. El domingo 29 de julio por la mañana tendrá lugar la procesión marítima desde la capilla de la Virgen del Carmen debajo de guía, con una imagen pequeña de la Virgen del Carmen que se venera todo el año en la barriada de los marineros. Por la tarde tendrá lugar la salida procesional de la Virgen del Carmen debajo de guía. La agrupación parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles y San Sebastián Mártir, con sede canónica en la iglesia del mismo nombre, celebra en honor de su amantísima titular, Nuestra Señora de los Ángeles, los siguientes actos. Solemne besamanos, la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles permanecerá expuesta a la devoción de los fieles en ceremonia de solemne besamanos durante los días 28 y 29 de julio, siendo el horario el siguiente. Día 28 de julio, sábado de 6:30 a 9 de la noche. Día 29 de julio, domingo, de 11 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 7:30 a 9:30 de la tarde. Solemne cultos que se celebrarán del 28 de julio al 1 de agosto y comenzará a las 8 de la tarde, siendo el orden de cultos el siguiente: rezo del Santo Rosario, ejercicio mariano y Santa Misa con homilías a cargo de los Reverendos Padres Capuchinos Fray Juan Aguilera de la Torre y Fray Eduardo Rodríguez Márquez, párroco de la mencionada iglesia. Solemne función principal que se celebrará el jueves 2 de agosto a las 8 de la tarde. Ofrenda de flores el viernes 3 de agosto después de la Eucaristía se celebrará una ofrenda floral a Nuestra Señora de los Ángeles. Las flores se podrán adquirir en la misma parroquia antes de la Santa Misa. Salida procesional el sábado 4 de agosto a las 7:30 de la tarde por la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles que hará su salida procesional por las calles de la Feligresía. Bueno, hemos visto la agenda, hemos descansado un poquito de esa llegada de la Virgen a esa capilla, esa alfombra, y Antonio, hemos vivido un momento muy emocionante con la llegada de la Virgen en esa, a esta barriada, este lugar tan querido para la Virgen y los vecinos que tienen una devoción muy especial a la Virgen del Carmen, ¿verdad? Yo creo que sí, se ha vivido, como tú bien dices, un momento muy emocionante porque esperaba toda la barriada prácticamente a la Virgen del Carmen y entonces, bueno, pues también le ha encantado. Yo creo que son momentos importantes porque la Virgen del Carmen tiene mucho significado para la gente del mar, ¿no? Yo lo sé porque mi padre, mi abuelo y mi hermano mayor eran de la mar y entonces, bueno, sé lo que significa la Virgen del Carmen para todas las personas de la mar, ¿no? Y es una devoción, es un cariño y yo creo que en estos momentos en que sale a la calle y que viene a visitar la casa de los marineros, pues donde se demuestra y donde la gente demuestra, como digo, su devoción, ¿no? Antonio, ¿cómo va de cara turísticamente nuestro verano? Yo creo que bien, con las dificultades lógicas, ¿no? Sabemos, no vamos a obviar pues las dificultades generales que por las que atraviesa el país, la ciudad, y, en fin, pero yo creo que Sanlúcar se está poniendo de moda dentro de lo que es la provincia. Están viniendo mucha gente del entorno, de la comarca, de Sevilla, como siempre han venido, pero de Jerez, de Chiclana, del puerto, y por lo tanto, bueno, a pesar de que los resultados que da de ocupación hotelera parece que ronda lo mismo que el año pasado, un punto o dos puntos menos, pero tenemos que tener en cuenta que el turismo en Sanlúcar es un turismo muy singular, como digo, de mucha gente que nos visitan durante el día y que no pernocta en la ciudad. Por lo tanto, bueno, yo
tanteo los bares del entorno, porque sabemos que los de Bajo de Guía y los de la Plaza del Cabildo afortunadamente están siempre llenos, pero otros bares que no están tan céntricos me comentan, por ejemplo, que este fin de semana ha sido espectacular, ha sido magnífico para ellos, quizá el mejor fin de semana, bueno, en los dos años, por ejemplo, que lleva abierto un bar del entorno, ¿no? Yo creo que eso es buena señal. Como digo, Sanlúcar está de moda, tiene un potencial importante en cuanto a la gastronomía, a la cultura y la historia, y poco a poco creemos que estamos poniéndolo en valor, esos potencialidades, esos atractivos que tiene, y esperemos, bueno, que el fin de este verano se desarrolle con éxito, bueno, por lo menos con normalidad, y que haya una gran afluencia de público. Tenemos también las carreras de caballos y un montón de actividades, de fiestas culturales que sirve como atractivo, por lo tanto, bueno, confiemos en que la gente siga viniendo a Sanlúcar, ¿no? Aparte de actividades culturales, carreras de caballos, tenemos la Virgen del Carmen debajo de guía, estamos viviendo la de Bonanza, nos queda la debajo de guía, nos queda la Virgen de los Ángeles en el Palmar, nos quedan las fiestas patronales. Sí, la verdad es que las veladas es una cosa muy singular de Sanlúcar, ¿no? Un atractivo también de Sanlúcar, que yo creo que nunca se debería de perder, ¿no? Y efectivamente, bueno, se siguen manteniendo en mucho las pastoras, los ángeles, tú has mencionado, y San Antonio, que lo hemos vivido hace poco, y por lo tanto, bueno, pues además de todas las fiestas, digamos, los atractivos a nivel general, pero tenemos también un montón de atractivos también en barriadas que, bueno, que quiera que no, atrae un gran número de público, ¿no? Tenemos más que ver ahora mismo la cantidad de personas que congregadas aquí en la carretera de Bonanza y ahora mismo aquí en la barriada de los Marineros, ¿no? Antonio, has vivido, estamos viviendo la procesión, pero ¿has llegado esta mañana en la procesión marítima? Estuve por cuestiones laborales, no he podido estar esta mañana. Me hubiese encantado embarcarme incluso, pero bueno, ya digo que por cuestiones de agenda, cuestiones laborales, no he podido estar. Estuve en el pregón, el sábado de la semana pasada, acompañando a la hermandad, y le dije a Salvador que contara conmigo, que iba a estar presente también ahora en la salida procesional, y aquí estoy, porque bueno, ya digo que mi familia ha estado muy ligado al mar, y yo también lo siento como a la Virgen del Carmen, como algo mío, ¿no? Pues muchas gracias, Andrés Reyes. Encantado. Pues nosotros de Andrés Reyes nos vamos a acercar a hablar también con Rafael Lauzao. Bienvenido a nuestro programa especial dedicado a la Virgen del Carmen. Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Muy contento. ¿Te has embarcado esta mañana? Le preguntamos, no, tampoco, ¿no? No, porque no he podido, por problema de trabajo, no podía embarcar. Pero me imagino, pero si habrá estado por Bonanza al menos, tampoco lo ha podido ver este año. No, ¿eh? ¿Este año no ha podido estar en la misa? Sí, o sí, sí, la misa está esta mañana. Está disfrutando de ese fervor marinero de nuestro barrio de Bonanza. Ha sido muy emotivo. Porque yo digo que la Virgen Sica es la Virgen de los Marineros, que nuestra señora que viene con nosotros es la que sale, la que procesiona. Pero esa cosa que el marinero tiene, lo tiene con su Virgen Sica cuando la embarca, que salía a la mar. Y es una cosa que se lleva dentro y es muy emotivo. Yo esta mañana me he emocionado mucho porque, te digo, mi familia también es marinera, por parte de mi padre, como gallego que somos. Y el Carmen nos tira mucho, cada uno tiene su vocación y nosotros somos vocación de la Virgen del Carmen, ¿no? Y ahora mismo estamos aquí en la barriada, una barriada que es 100% marinera, está todo el mundo, se le caen las lágrimas cuando ve a la... O sea, que son momentos, porque en estos momentos lo que nos acordamos son de los que no están con nosotros, de aquellos que han desaparecido en el mar. Y entonces son momentos que durante los 365 días del año tú te vas acordando de ellos, pero cuando llega esta fecha lo tienes siempre presente. Entonces, pues, la Virgen del Carmen, como Sanlúcar es marinera, pues la llevamos siempre con nosotros en el corazón. Rafael, hay que ver que la barriada en Bonanza, en la parroquia del Carmen, tenemos a la titular, a la Virgen del Carmen, en su festividad, pero también ya una hermandad de penitencia, tenemos una agrupación a la Virgen de Fátima. Uy, cuánta actividad hay en entornos religiosos, en imágenes, en Bonanza ya, ¿eh? El Bonanza y la Algaida siempre ha sido, o sea, yo no digo religiosa, sino de su Virgen, eso que te llega al alma, porque el cristiano como tal no son practicantes, pero cuando le habla de su patrona, le llega adentro. En la Algaida tenemos María Algaida, tenemos el Carmen también, que es una talla ya que tiene más de 300 años, que va a volver a procesionar este año, y tenemos Fátima, tenemos Carmen Grande y Carmen Sica en Bonanza, Carmen Sica en la barriada, la Sagrada Cena, o sea, que es un barrio de mucho sentimiento.
Bueno, pues Rafael, que disfrute de la procesión, porque nos decía su hermano mayor, el capataz, que hasta las 2 de la mañana estará bien recorriendo los rincones de su bonanza querida, porque allí de verdad, aunque la barriada es la barriada de Imus, pero en bonanza es la vecina más ilustre, más cercana, y le tienen un cariño muy especial. Tanto los días con ella, la misma, y cuando llega estos días, pues cada rinconcito, etc., para verlo, he visto esta mañana a las 7:30 cuando salió la vida chica. El Rosario, cuando salió la vida chica, esto era muy, muy, porque la sacó el pueblo. La sacan los vecinos, la saca, porque la bien chica no es de protocolo, es de ellos, ellos la llevan su arma y son momentos que hoy Bonanza, te digo, está de fiesta, pero está con su madre, con su Virgen del Carmen y emociona totalmente con ella. Pues muchas gracias y que disfrute la procesión, Rafael. Vale, gracias. Pues nosotros vamos a seguir en este programa especial. ¿Por qué estamos hoy en este programa especial? Pues porque nos hemos querido venir a recorrer las calles de Bonanza y de la barriada. Y buenas tardes. ¿Qué pasa? El hermano mayor de la cena, por supuesto, hermandad que comparte Sede Canónica en el interior de nuestra parroquia del Carmen, de Bonanza. ¿Cómo va todo hasta ahora? Muy bien, Javier, aquí estamos acompañando a nuestros hermanos en su día tan especial y nada, aquí viviendo el ambiente de nuestra feligresía y nuestro barrio. Es emocionante ver cómo los vecinos de todo Bonanza, pero de la barriada, cese también a la calle para ver la llegada de la Virgen. Es que en esta gente, los corazones de estos hombres y mujeres de esta zona, el hueco lo ocupa muy fuertemente la Virgen del Carmen. La verdad que sí, Javier, este barrio es muy mariano de siempre, y son gente muy pura y muy fiel a la Virgen, siempre, siempre ha sido. ¿Cómo va esa hermandad sacramental? Porque estamos viendo en nuestro programa de Entrevales el carácter sacramental de la cofradía de la cena. ¿Cómo va los actos, cómo va la vida de la hermandad en el mes de julio? Pues nada, muy bien, Javier, como se suele decir, no se para. Al ser una hermandad nueva, pues tenemos que seguir para adelante con los proyectos nuevos y todo el año entero liado. Todo el año entero, sacando proyectitos para el año que viene también. Y nada, y es un no parar. Uno para ahí todos los días y todos los días y todos los días trabajando por ella. Ya se ha cogido rodante y ya va muy bien caminadita y la nómina subiendo también. Y mucha gente que se está acercando a la parroquia, gracias a Dios también por la hermandad. Y nada, y día tras día y poquito a poquito, como se suele decir. Bueno, pues nada, que disfrute, porque ahora vamos a acercarnos también a la gente de la Virgen de Fátima. Que compartís la sede, también. Dos hermandades, una de penitencia, una de gloria y una agrupación. Una agrupación. Así es. ¿Cómo es la convivencia? Muy buena, bien, buenísima, muy buena. Allí todo el mundo estamos bien, allí no hay ningún tipo de problema. Tenemos un cura también que nos lleva también por el buen camino y no hay ningún tipo de problema entre las tres corporaciones. No, si a nosotros nos hace falta algo de una, se lo pedimos, nos lo emprecha, y si le hace falta de nosotros algo, igual, y allí no hay ningún tipo de problema. Todo una convivencia muy buena y bonita. Pues muchas gracias, Álvaro, y nosotros seguimos en nuestro programa especial porque de las dos hermandades nos vamos a la agrupación, y la agrupación es la Virgen de Fátima, y está, pues, aquí está, miembro responsable, pero me paso por aquí, miembro responsable de la agrupación de la Virgen de Fátima, disfrutando de hoy 16 de julio con la titular de la parroquia, ¿verdad? Verdad que sí, un buen día para disfrutar con la Virgen del Carmen y pues pasando la tarde y acompañando a esta hermandad. Fíjate que hemos vivido la llegada de la Virgen a la barriada, con esa alfombra, con tantos rezos, con tantos vivas, con las plegarias. Realmente ha sido emocionante, ¿verdad? Pues sí, la verdad que es muy emocionante. Todos los años venía el 16 de julio aquí a acompañar a la Virgen del Carmen. Es un momento muy bonito que se vive la hermandad. Todos los vecinos de aquí de la barriada, de Bonanza, que vienen acompañando a la hermandad. Yo lo veo muy, muy bonito, y muchos rezos, muchas plegarias a la Virgen. Un momento muy bonito, la verdad. ¿Cómo es la vida de la agrupación de Nuestra Señora de Fátima durante todo el año? Pues una hermandad muy movida, tenemos muchos movimientos durante todo el año, colaboramos en Cáritas, hacemos muchas también actividades en la zona de nosotros, porque nosotros no somos de Bonanza, somos una zona de los llanos, de la Veta, entonces pues en aquella zona hacemos más lo que es actividades, rezos, también tenemos juegos, recolecta de alimentos, y luego pues nos trasladamos durante el año, 5 o 6 veces al año, a la parroquia del Carmen, a hacer los rezos, la peregrinación y varias actividades que hacemos a lo largo del año. Hoy he hablado yo precisamente que en esta barriada, en esta zona de Sanlúcar, en los llanos, en la Veta, en Bonanza, en la parroquia, está ya una hermandad de penitencia como es la Cena, una hermandad de gloria como la Virgen del Carmen y una agrupación. ¿Cómo es la relación? Nos decía Álvaro de la Cena que es fantástica. Pues la verdad que sí, nos llevamos estupendamente las tres hermandades, como hermandades nos llevamos estupendamente, si nos hace falta un favor, uno estamos para otro y otro para otro. Yo la verdad que estoy muy contento allí en la parroquia.
con las hermandades. ¿Te has fijado, por ejemplo, tú que compartes el amor a la Virgen en la vocación de Fátima, como a la Virgen del Carmen, en estas partes, esta zona marinera, se les quiere mucho, ¿verdad? La verdad que sí, aquí sí se quiere mucho a la Virgen del Carmen. Y en Bonanza creo que también más, mucho. Y también el campo, la zona de donde nosotros vivimos, también somos camperos, también muy marineros. La mezcla del campo y la mar, ¿no? También es verdad, porque nosotros nos hemos criado en aquella zona, y entonces nuestra fiesta siempre ha sido la Virgen del Carmen, nuestra feria. Yo me acuerdo de chico de siempre recordar a lo que es la hermandad, a la fiesta del Carmen de Bonanza, es nuestra fiesta. Es una zona muy campera, pero también muy marinera. Bueno, pues José Manuel Pacheco eres, ¿no? Sí. Pues felicidades y muchas gracias. Gracias. Pues nosotros nos hemos querido acercar a los tres movimientos vivos que está en el interior de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Bonanza. Estamos todavía por las calles repletas de personas para ver la Virgen del Carmen, que en breve instante va a abandonar ya definitivamente esta barriada, que ha bordeado, ha entrado por sus calles y ha venido a ver a cada uno de sus vecinos. Nosotros vamos a dejar a la Virgen del Carmen aquí, vamos a poner el punto y final a nuestro programa, porque quedan momentos muy emotivos, muy sencillos, de la gente de Bonanza y sobre todo la presencia de la Virgen también por el muelle pesquero de Sanlúcar. Son momentos, decíamos, para vivir en el lugar, para vivirlo con intensidad en esta barriada de Bonanza. Hoy festividad de la Virgen del Carmen. Nosotros hemos querido hacer nuestro programa especial en la calle, con la Virgen, por supuesto, recorriendo la barriada de los marineros y recorriendo Bonanza. Hemos querido estar hoy, igual que vamos a estar para la semana que viene también, llevándole cómo se prepara la Virgen del Carmen del barrio de Bajo de Guía. Una procesión también muy entrañable y muy vinculada a la gente de Sanlúcar, con la presencia de la Virgen del Carmen, con unas imágenes de esta salida, les dejamos. ¿Qué os parece si nos volvemos a ver de nuevo con ese espíritu carmelitano, pero esta vez lo recogeremos en el barrio de Bajo de Guía, con la Virgen del Carmen y en el interior de esa capilla marinera? Con imágenes, decíamos, de la Virgen del Carmen, os dejamos y nos volvemos a ver el miércoles de la semana que viene. Arriba usted, Dos por igual, valiente. Puerta arriba. Vale, ya van trampa. Ya. Vale, ¿Qué es lo que tenéis? 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 ¿Qué es lo que tenéis?
¡Irra! Vámonos, hijo, vámonos. A furto con la señora, ¿eh? Vámonos, hijo, vámonos. No quiero verla subir, ¿eh? Por ustedes. A furto con la señora. Usted ha venido por ella, hijo, por ella. ¡Todos por Hijo Valiente! ¡Furto! ¡Ah! ¡Gracias!
¿Qué hace?